Hola y bienvenidos sean todos una vez más a este canal con Sandy Arte y Más. Para mí es un placer siempre llevarle este tipo de arte a través de la pantalla a todos ustedes. Con mucho cariño lo hago siempre. Y aquí pueden ver, como les prometí, una obra terminada en acrílico. Ya tenemos los detalles bien definidos, tenemos los colores ya bien aplicados. Por ejemplo, aquí en esta zona de la canasta, la uva, los cristales, acá las botellas, la naranja, tenemos el jarrón, tenemos aquí en la botella también de este lado y los diferentes colores de sombra que utilizamos en los manteles. Esto fue paso a paso que hicimos este cuadro totalmente con pintura acrílica. Así que no se pierdan los detalles de este cuadro en el video que vamos a presentar ahora a continuación. No olvides suscribirte a este canal si no lo está. Activa las campanitas, dale like a este video, comparte todo lo que tú quieras, porque eso nos ayuda siempre a seguir creciendo y a llevarle más contenido como este. Espero que disfruten el video a continuación. ¡Vamos allá! En esta primera parte, como pueden notar, estoy aplicando el fondo en color negro, gris y un poco de azul. Para esto estoy utilizando la brocha circular para lograr un difuminado más perfecto, más original. También es importante que el fondo esté bien húmedo, aprovechar la humedad del fondo para lograr un mejor difuminado. Este fondo es totalmente acrílico, con pintura acrílica, y estoy logrando el desfuminado a través de un tiempo récord para que no se seque un lado y el otro quede sin terminar. Estoy aprovechando toda la zona, logrando remover toda la zona al mismo tiempo para que el fondo quede formal. Ya terminado el fondo, ahora ya con este maquitel puesto aquí, vamos a comenzar a aplicar el tono del mantel, que es un verde agua, y voy a utilizar un pincel o una brocha como ustedes se sientan cómodos para iniciar. En esta zona es bueno aplicar sin prisa, ya que como es una base que vamos a aplicar primero, no hay ningún temor de que se te vaya a dañar o algo. Siempre puedes devolverte, borrar, ya que el acrílico te da esa facilidad porque tiene un secado rápido, y así es mucho más fácil para tú eliminar cualquier objeto o algo que se te dañe. Ahora de este lado voy a hacer lo mismo. Ustedes pueden ver que tengo un maquitel puesto en la zona para no sobrepasarme para la parte de arriba, ya que tengo el dibujo realizado ya en la plataforma oscura, y aquí ya con la segunda mano voy a proceder a quitar el maquitel que tiene esta zona, para luego ya proceder a utilizar los tonos blancos. Lo estoy señalando aquí en esta zona que ya tengo el dibujo realizado, y como lo tengo realizado ya voy a utilizar pintura blanca. La he hecho siempre en pote para que se me mantenga más y es mucho más fácil de utilizar. Así dura más y no se daña. El acrílico es aguado, de pintura normal, de la que utilizan para pintar casas, que yo utilizo colores premium, colores positivos. Ahora procedo a aplicar la primera parte blanca, que es el mantel, la parte de abajo. No importa en la forma que tú la apliques, siempre y cuando respete los espacios de cada dibujo. Ya el mantel está casi aplicado a la zona de blanco. Ahora viene la siguiente forma, la siguiente manzana aquí.
que le voy a pasar blanco también, así como a todos los demás objetos que están dentro de este cuadro, para que me quede perfecto. Solamente teniendo en cuenta un pequeño detalle en el cristal, por ejemplo, en la parte que va a quedar vacía del jarrón o de la botella, no es bueno pasarle el blanco, ya que quedará esa zona tal como está. Aquí va una manzana amarilla, voy a aplicar también el color blanco de base. Al igual que esta del centro, es otra manzana. Así voy a proceder con todo lo que está aquí dentro de esta obra. Esta es otra manzana que va de color rojo. Y también hay que darle una base blanca. Aquí voy a aplicar la zona de la botella. Estoy dándole la parte del destello de la botella para tener una guía. Y también voy a aplicar en esta zona la manzana que es verde para tener la parte definida de lo que quiero hacer. Y así no voy a tener obstáculo a la hora de pintarlo. También voy a darle la forma a las naranjas que van de este lado. Aquí voy a aplicar en este jarrón una base amarilla con blanco y así hago un amarillo clarito mezclándolo un poquito de color naranja. Acuérdense que esta parte la estoy dando, pero también puedo cambiarle el color. Y aquí voy a hacer igual de en esta zona de la naranja, también voy a rellenar un color similar como base para tener más seguridad a la hora de pintarla. Eso es como un apoyo de fondo. El jarrón, acuérdense que estoy dándole este color amarillo clarito, pero también puedo cambiarlo luego. Aquí voy a aplicar el mismo color en esta manzana, ya voy a dar una base similar debajo para cuando aplique el color que lleva tenga más fuerza visual. Voy a iniciar aquí con esta botella en la parte negra, respetando la zona del destello blanco. Y voy a rellenar la parte oscura. ¿Cuál es algo muy importante? El dibujo es lo primordial en una obra. Tener en cuenta los detalles y respetar cada espacio.
Aquí de igual forma voy a utilizar un poquito de violeta claro para darle a la copa, ya que tengo la parte oscura dada, y voy a aplicar la parte clara ahora en los laterales, en la zona de los lados. Este violeta claro con un poco de rojo vino me va a quedar perfecto a la hora de la terminación, porque es una base. Voy a aplicar el blanco para los destellos, teniendo en cuenta la forma del dibujo. Observen que la parte de arriba de la copa está vacía y por lo tanto no se debe rellenar esa zona, que va a quedar descubierta. Aquí en esta zona ya tengo similar una manzana de color rojo y estoy dándole la base. Como pueden notar, estoy utilizando el rojo y el blanco. Le voy a dar los tonos rojos, también idéntico a la otra, para que me quede similar. Aquí difumino con un pincel la zona para que me quede más original, utilizando un poco de blanco para lograr el volumen. Voy a hacer lo mismo con esta otra manzana, que es color amarillo. Y estoy utilizando un poco de naranja con el amarillo y un poco de blanco voy a utilizar para dar el volumen. Y en la zona más oscura voy a utilizar el color naranja con un poco de azul. Lo mismo de esta otra manzana, que es amarilla, un poco más claro, y utilizo el blanco para resaltar la zona de la parte de arriba. Aquí estoy marcando la zona de las uvas que voy a hacer aquí con color oscuro, azulejo violeta. Y también voy a marcar la zona de respeto aquí en la canasta, para tener una idea cuando aplique el color de la canasta, respetar esa zona. Ahora voy a comenzar a dar la base verde de las uvas. Es un color verde claro abajo como base, para cuando le dé los detalles a las uvas no tenga ningún problema o complicación a la hora de aplicar los colores que lleva.
Voy a resaltar esta zona, por ejemplo, de las uvas, acordarle que puedo cambiar el color en cualquier momento y estoy resaltando con el blanco y un poco de azul. Aquí voy a dar algunos detalles en blanco para tener la forma de las uvas verde marcada y así saber en qué zona voy a trabajar, en dónde voy a trabajar luz y en dónde voy a trabajar sombra. Difumino la zona para que me quede un poquito más notable y así mucho más cómodo a la hora de trabajar. Voy ahora a darle unos detalles a esta parte de la naranja. Y esta partecita de la canasta que no se me quede, que es un rinconcito que tiene aquí, para marcárselo también. Ustedes pueden notar que ya tengo aquí en esta parte. Ya he logrado una gran parte de la pintura y ahora estoy demarcando, o sea, estoy marcando la hoja de la manzana verde para ahorita cuando dé la parte final tener una buena terminación. En la canasta ustedes pueden notar que ya tengo una base marrón dada debajo. Eso es siena tostada con amarillo ocre y un poco de negro y también un poco de naranja, logrado similar. Eso es una base debajo para que cuando yo vaya a terminar, ahorita tenga mejor terminación y mejor detalle. Aquí en esta zona ya voy a comenzar a definir un poco lo que es la parte de la naranja y voy a comenzar a delinear y a marcar la zona que tengo que respetar para tener un mejor detalle a la hora de la terminación. También ahora con este jarrón voy a ir aplicando algunos colores en la parte de arriba utilizando el color plateado, por ejemplo el blanco, el gris, el azul, el amarillo ocre y un poco de marrón para lograr esta parte y esta zona. Observen que el azul es importante aquí, ya tengo como un grisáceo y una base dada. Y bueno, siempre hacer estos detalles con un pincel fino para que no tenga problema a la hora de la terminación. Estos detalles de luz son muy importantes porque te definen la zona que tú necesitas trabajar. Perfecto. Aquí voy a comenzar a dar los detalles de la botella, el verde claro, con un poco de blanco y amarillo y verde claro a la vez. Voy primero a dar la base que tiene, respetando los espacios de la botella ya que tengo el dibujo realizado. Esto es muy importante para lograr la transparencia y el cristalismo de la botella.
Y bueno, ir observando cada detalle para que no se te quede ninguno y ir viendo la forma del dibujo para que no quede distorsionado, no quede nada deforme. Estos detalles de la botella son muy importantes porque te dan el cristalismo de la botella y te dan la transparencia a la vez. Aquí en esta zona estoy aplicando el color amarillo claro con el blanco y también un poco de naranja. Estoy rellenando el jarrón que va supuestamente el jugo de color naranja, pero puedo cambiarlo en cualquier momento. Puedo darle otro color de tonalidad para la combinación perfecta de la composición que necesito. Por ejemplo, ahora le estoy dando un amarillo, pero ahorita ustedes lo verán de otro color. Esto es opcional para todos. Aquí voy a con este tazón a darle el color que tiene acromado y vamos a lograrlo con el gris, el blanco, un poco de siena tostada y un poquito de ocre. También implementando un puntico de verde claro para que esto quede perfecto. Esta zona simplemente la estoy marcando para tener un estimado de dónde debo trabajar. Aquí estoy rellenando una fruta de color rosado también, que ahorita verán los detalles, y aquí voy a terminar esta hoja para que quede más bonita. Aquí simplemente utilicé el verde un poquito oscuro, el verde claro, un poco de amarillo con blanco. Aquí en esta zona, como pueden ver, ya estoy aplicando el color más claro de la manzana, un tono verde más claro, porque ya que tengo una base abajo más oscuro, vamos a ver ahora aplicarla un poco más claro y ahorita la vamos a encender un poco más con el amarillo. De igual forma, esta parte de la naranja voy a comenzar a darle los tonos. Observen el amarillo claro, el naranja y el amarillo ocre que tiene dentro. También debemos aplicar un poco de azul para lograr el matiz de la forma de dentro de la naranja. Aquí desfuminos con un poquito de azul para lograr los detalles bien. Estos bordes blancos también hay que resaltarlo, es muy importante.
Estos detalles aquí dentro de la naranja son muy, pero muy importantes, ya que esto define la forma que tiene y el realismo que tú necesitas ver en una obra. Por ejemplo, esta parte blanca, estoy utilizando acá estos rayitos, esta delineación con blanco y un poco de amarillo, del mismo amarillo ocre que tiene con el naranja. No lo estoy utilizando el blanco puro porque va a resaltar demasiado. Aquí defino, delineo con un pincel más fino esta zona. Estos detallitos son muy importantes en esta zona también. Los colores aquí, los canales que estoy explicando, son unos colores acrílicos, y son los derivados de naranja, rojo, ocre, amarillo, blanco, un poquito de gris, y también un poquito de verde para que nos pueda dar este matiz de esta naranja. Es muy fácil, quizás se ve un poco difícil, pero realmente es muy fácil explicar. En esta zona ustedes pueden ver que estoy trabajando con unos detalles de colores más claros porque ya he dado una base. La base que he dado es similar al color que tiene la naranja para que luego cuando vaya a trabajar los detalles no tenga tanto problema a la hora de aplicar. Acuérdense que el pintar no solo es aplicar la pintura. Ya la apliqué. Hay que saber los detalles, el contraste, la forma que quieres, cada pincelada, dónde le quieres colocar. Eso es importante a la hora de hacer una obra. Debemos tener mucho cuidado a la hora de pintar, porque cuando pintas, por ejemplo, debes tener la mente tranquila, descansada, y que puedas trabajar. De este video voy a hacer un poquito en directo para que algunos puedan ver el directo también. Voy a seguir grabando este mismo proceso y lo voy a hacer en directo para que ustedes puedan ver. Thank you.
Aquí en esta parte estoy aplicando ya estos detalles en azul, este diseño que tiene esta taza, y estoy aplicando un pincel fino con un azul claro y un poco de negro para que esto me quede con esta terminación. Fíjense que el acromado de esta taza es muy importante lograrlo tal y como ustedes la ven para que se vea con más realismo. Tener en cuenta la luz y la sombra a la vez. Eso, trabajar los detalles finales con un pincel bien fino para que esto le quede así de bello. Aquí en esta canasta es muy importante tener en cuenta los colores que vamos a aplicar y que estamos aplicando. Por ejemplo, los colores clásicos, el marrón con el negro, el amarillo, el color naranja. También vamos a utilizar un poco de rojo vino, ya que es muy importante lograr el contraste adicional que tiene. Estos colores se aclaran y se oscurecen con el blanco y con el negro. Aquí, por ejemplo, estos detalles que estoy dando es con un pincel fino, ya que cada tejido de la canasta es importante definirlo y detallarlo de una forma muy notable. Observen cómo voy aplicando los colores y la forma que utilizo el pincel y también la forma de aplicar los colores en esta zona. Tener en cuenta el color luz y color sombra. Estos detalles de la canasta se hacen sin prisa, sin desespero. Lógico que tiene que analizar cada color, cada detalle, cada pincelada para que te quede perfecto. Teniendo en cuenta que ya tienes una base abajo dada, similar al color que estás aplicando encima. Fíjate bien en estos detalles de esta zona más oscura, que estoy aplicando los colores similar a la zona que tiene sombra para que me dé un volumen más exacto, más perfecto. Y aquí ya ustedes pueden ver este cambio, ya tengo un avance más detallado. Aquí estoy dando ya la luz en algunos lugares con colores claros. Estoy utilizando el color amarillo ocre con blanco y un poco de marrón rojizo para que me queden estos detalles así. Como les dije ahorita, el tejido de la canasta es muy importante tenerlo en cuenta, presente en cada detalle para que quede perfecto a la hora de que tú puedas verlo bien definido y bien detallado.
Ya en esta zona, como pueden notar, estoy muy contento, estoy con una música de fondo que ustedes no están escuchando, pero yo sí. Y aquí vamos allá a dar las terminaciones, los colores luz, para detallar bien los contrastes que tiene la canasta. Y vamos a detallar cada detallito que tiene con un color más claro para que resalte más. Aquí en esta paleta tengo ya el amarillo, el verde claro, verde oscuro, un poco de azul y un poco de blanco para comenzar a definir la parte de la uva. La uva, como le mencioné ahorita, di una base con verde claro y un poco de blanco. En esta zona, ustedes pueden notar que ya estoy aplicando el color verde un poquito más oscuro, más notable, para poder darle el volumen que necesita cada uva. Voy a aplicar un poco de verde oscuro con el azul y un poquito de negro para resaltar los bordes y definir una uva de otra. Ustedes notarán ahora en unos segundos el cambio que dará. Fíjense ahora con este color que voy a aplicar, un poco más oscuro para detallar los orificios y dividir una uva de otra. Esto es muy importante, el contraste es muy importante lograrlo a la hora de tener una obra frente a ti. Ya casi definido cada una de las uvas. Simplemente ahora vamos a comenzar a detallar y a difuminar cada color de la uva, por ejemplo, haciendo el amarillo con el blanco, el verde con el blanco y esos contrastes que necesita tener. Noten aquí cómo van quedando las uvas, ya estamos definiéndolas. Ya estoy difuminando una de otra y en un momento ya notarán el cambio que darán. Increíble. Fíjense que ya estoy dando los detalles finales de la uva para que me quede mejor. Estoy dando unos tonos con blanco y amarillo y dando unos punticos para darle la cristalización de la uva.
Bien, aquí volvemos al tema de la canasta. Ustedes pueden notar que ya estoy dando unos detalles más definidos acá. Y que estoy dándole unos toques finales para resaltar un poco más. Le voy a hacer un pequeño zoom a la zona para que ustedes puedan ver los detalles más definidos. Ahora la canasta. Aquí, exacto. Observen bien ahora los detalles que estoy aplicando y los colores que estoy usando. Son unos tonos más claros para resaltar cada orificio de la canasta. Esta canasta está lograda totalmente en acrílico, como el cuadro entero está pintado en acrílico. Cada detalle son colores todos acrílicos, no hay nada en óleo acá. Ahora voy a aplicar las uvas. Voy a ponerle un color. Voy a ponerle un color rojizo, ya que está un poco morada. Voy a dar un tono más claro para hacer una combinación de colores más fundamental en este cuadro. Vamos a empezar a dar el tono rojo indio con un poco de negro. Voy a utilizar el violeta claro. Voy a utilizar el blanco y un poquito de amarillo anisado de un poco de naranja para lograr la tonalidad de estas uvas. Recordando también que hay que aplicar un poco de azul oscuro para que esta tonalidad quede así perfecta. Aquí le estoy dando unos tonos más claros las orillas para resaltar un poco más las uvas, y a la hora de darle la terminación final con el puntico blanco queden más voluminosas, queden con más volumen. En esta zona ya pueden notar que estoy dándole los detalles finales a la botella. Esta botella tiene unos colores muy dinámicos, muy luminosos, y hay que tener cuidado para no ensuciarlo. Entonces, el cristalismo de la botella se logra a través de un trabajo bien detallado, sin prisa y teniendo en cuenta el conocimiento del contraste, la luz y el volumen que debe tener lo que estamos pintando.
estos detalles que estamos aplicando en la botella son muy importantes. El cristalismo, como le mencioné anteriormente, estos detalles son muy importantes a la hora de la terminación, para que quede perfecto y se vea con esa naturalidad, con ese brillo que necesita. Aquí en este bordecito de la etiqueta vamos a resaltar un poquito la luz, ya para dar una impresión más realista. Como ustedes pueden ver, estos punticos blancos mezclados con un poco de amarillo y un poco de ocre son muy importantes en esta terminación. Observen. Vamos a ponerle un poquito de verde con blanco también. Yeah. Thank you.
porque así se torna más emocionante, más emotiva la obra y queda con el mismo formato. Por ejemplo, estoy utilizando un micrófono cantando una de mis canciones favoritas y ustedes no la están escuchando, pero yo sí. Hay que disfrutar los momentos, y ya que uno está en la parte final, ya con un trabajo tan esforzoso como este y que está quedando tan bonito, es bueno disfrutarlo. Estos detalles en este plato son muy importantes porque va a ser un contraste con el que tiene el tazón azul, azul con blanco, y así va a haber un contraste equilibrado. Siempre es bueno para estos detalles utilizar un pincel fino y dedicarle un poquito de tiempo en hacerlo. Sin ninguna prisa, ¿eh? Ustedes van tomando su tiempo para que todo le quede bonito. Próximamente le estaré dejando un link donde tendré una página personal que ahí podrán entrar y aprender más detalladamente estos momentos de pintar. Por ejemplo, tendré clase privada adicional a esta que estoy subiendo aquí a YouTube, para que ustedes puedan interactuar conmigo personalmente y así me puedan tener 24 horas cada vez que necesiten de mi ayuda. Aquí este pincelito fino, ya estoy aplicando estos colorcitos más, con más volumen todavía, para que la canasta me quede con más volumen, porque entre más volumen tiene, más bonita se ve. Ya estamos ya en la parte final de esta obra. Aquí voy a aplicar un poco de sombra de siena tostada con el verde y un poquito de ocre similar al de la canasta, para que me quede con la sombra natural. Acuérdense que los colores positivos, ustedes pueden hacer la mezcla de cada color que necesiten en una paleta adicional y así lo van aplicando a medida que lo necesiten. Aquí es bueno aplicar esta siena tostada tipo sombra en la zona que más necesite e inmediatamente va difuminando. Es bueno darle un poquito aguada, no muy pura, para que se vean los detalles de abajo de la zona y del objeto que quiera darle la sombra. A colarle, que no se olviden de suscribirse a este canal si les ha gustado este contenido. Por favor, dale like, comparte, para que esté al tanto de cada cuadro, de cada video que suba aquí a este canal, y así esté siempre activo 24/7 con Sandy. Aquí observen qué hermosa ha quedado la canasta, bella, increíble, los detalles finales lo que hacen. Aquí vamos a resaltar un poquito más la sombra, para que me quede con más realismo todavía. Ahora voy a utilizar un pincel un poquito más fino, más suave, para dar los detalles bien a la sombra, aquí exacto. Observen qué lindo quedó el difuminado. Voy a hacer lo mismo con este plato, voy a pasar la sombra en los bordes para resaltar un poco más, así detalladamente, y va a ser más emocionante a la hora de observarlo porque se va a ver más bonito y con más volumen.
aquí en esta zona del tazón hago lo mismo, pongo un poquito más oscuro para darle más volumen, lógico. Estamos en la parte final. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides suscribirte a mi canal y siempre estar activo conmigo activando la campanita. Vale, espero que esta obra te haya gustado y hasta una próxima. Sandy, Arte y Más. Hasta un nuevo video.